no es un problema reciente, es un problema que venimos alertando y sobre todo generando algunas actividades en cuanto a política pública y obviamente en cuanto a la investigación en torno al embarazo en adolescentes, que evidentemente con la pandemia se ha agravado un poco la situación y que genera obviamente un problema creciente que es un número alto de adolescentes, es decir, mujeres entre 10 y 19 años que resultan embarazadas. A nivel nacional, más de 41.000 adolescentes se convierten en madres cada año, de las cuales aproximadamente 1.800 están entre los 10 y 14 años, es decir, violaciones o muy probablemente violaciones. También obviamente el restante porcentaje de adolescentes entre 15 y 19 años, más de 36.000, evidentemente pone a la adolescencia y a la mujer que se embaraza durante la adolescencia en un riesgo y por eso es considerado un problema de salud pública. No solamente el riesgo de tener complicaciones durante el embarazo, hipertensión, abortos o que por su inmadurez del cuerpo su embarazo termine una cesárea o como una pérdida o un parto prematuro, también es un riesgo dentro de lo económico y social. Por cada hijo que tiene una mujer se reduce en aproximadamente 30% el ingreso familiar. Y por cada hijo que tiene una mujer se reduce en aproximadamente 2 años la posibilidad de continuar sus estudios. Es por eso que se considera que el embarazo en la adolescencia es la puerta a la entrada a la pobreza y como estamos viendo en la actividad del día de hoy también la malnutrición en la infancia está relacionado directamente con el embarazo en la adolescencia. Y yo pienso que de alguna manera hemos estado con una falta de una política pública clara en cuanto a la prevención del embarazo en el adolescente, yo diría que también en la salud sexual y reproductiva. Reducir el embarazo en el adolescente redunda también en salvar la vida de las mujeres y de los niños y niñas que están por nacer hijos de madres adolescentes. La segunda cosa, a nivel local, creo que ha habido una articulación bastante importante entre la academia y la sociedad civil y también obviamente el gobierno autónomo y descentralizado y las instancias de los ministerios de salud pública a nivel local. Desde el año 2012 conformamos una red intersectorial, una red de salud sexual y reproductiva que se mantiene obviamente principalmente generando procesos articulados que dinamicen actividades conjuntas en cuanto a salud sexual y reproductiva y en uno de los ejes fundamentales que es la prevención del embarazo en la adolescencia.